Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, les saluda a su amiga Lili. El día de hoy venimos con otro video, vamos a estar preparando unas deliciosas pechugas a la plancha. Son muy deliciosas, acá les voy a mostrar todo lo que vamos a estar utilizando para preparar estas deliciosas pechugas. Primeramente tenemos acá las pechugas, que ya las ralí así por la mitad. Vienen sin hueso, miren, ya las tengo bien lavaditas. Vamos a estar ocupando lo que es sal, el jugo de medio limón, vamos a ocupar paprika o pimentón, vamos a ocupar también lo que es una cucharada de aceite, pueden ocupar el aceite de su preferencia, yo estoy ocupando aceite vegetal, y también vamos a ocupar consomé de pollo. Todo esto va a ser al gusto, mis amigos. Vamos a empezar a marinar lo que son nuestras pechugas. Bien, vamos a empezar con la preparación de estas deliciosas pechugas. Voy a agregarle lo que es consomé de pollo. Todo esto, mis amigos, es al gusto. Yo pues no les doy cantidades, sino que es consomé y sal. Digo, no todos tenemos pues el mismo gusto. Vamos a agregar el pimentón, la paprika, miren, vamos a agregarle. Ya esto lo vamos a revolver muy bien para que agarre muy bien el sabor. Vamos a agregarle un poquito de sal también, sal al gusto, mis amigos. Como les digo, todo esto es al gusto, no precisamente pues le tienen que agregar pues todo lo que yo le estoy agregando, ¿verdad? Vamos a agregarle el jugo de medio limón. Y también vamos a agregar la cucharadita de aceite. Esto lo vamos a revolver muy bien con nuestras manos muy limpias. Si ustedes quieren pueden ocupar guantes, mis amigos, pero yo mis manos las tengo muy bien lavaditas. Vamos a voltearlas. Le vamos a agregar un poquito de paprika también al otro lado para que queden muy ricas estas pechuguitas de pollo, mis amigos. Vamos a agregarle otro poquito más de paprika. Ok. Y vamos a revolver muy bien así, miren, para que queden deliciosas estas pechuguitas. Y esta la vamos a llevar a la plancha para que se cosa muy bien. Bien, ya están listas para llevarlas a la plancha que ya tenemos ya calentada. Ya tenemos acá nuestra plancha ya calentando. Yo le voy a agregar un poquito de mantequilla acá a la plancha para que pues tenga otro sabor las pechuguitas. Vamos a agregar un poquito acá. Esto es al gusto, mis amigos, si no le quieren agregar pues no le agreguen, pero sacan un sabor muy delicioso agregándole un poquito de mantequilla acá a la plancha. Y acá vamos a estar agregando nuestras pechugas. Vamos a agregar acá nuestras pechuguitas para que se hacen muy bien. Thank you.
ahí las vamos a dejar que se cocinen bien de este lado y a esto le vamos a dar la vuelta. Miren mis amigos, qué ricas están quedando estas tortillitas. Vamos a dejarlas que se doren un poquito más para darles la vuelta. Miren qué ricas están quedando. Vamos a dejar que se cocinen otro poquito más y les vamos a dar la vuelta. Bien, mis amigos, vamos a darle la vuelta a nuestras quechuguitas para que se cocinen también del otro lado. Miren qué ricas están quedando. Vamos a darle la vuelta. Vamos a esperar también que se cosan de este lado para poder sacarlas. Pues miren, mis amigos, ya están las pechugas, quedaron bien doraditas. Ahorita las vamos a sacar y les voy a presentar un platillo para que vean cómo yo la voy a acompañar. Ustedes la pueden acompañar con lo que ustedes gusten, pero ahorita les voy a mostrar cómo yo voy a acompañar estas deliciosas pechuguitas de pollo. Pues bien, mis amigos, como pueden ver, así es como les presento este delicioso platillo de las pechugas a la plancha. Las acompañé con sopa de arroz y unos coditos con mayonesa y un chirmolito de tomate y sus tortillas hechas a mano. Espero, mis amigos, que les haya gustado la forma de cómo yo preparo estas pechuguitas y la forma de cómo yo lo sirvo. Miren, quedaron muy deliciosas. Espero que les hayan gustado, mis amigos. Como pueden ver, ahí se las muestro bien de cerca para que ustedes las puedan ver. Miren qué ricas quedaron, quedaron bien jugositas con su sopa de arroz. Miren qué rico ese arrocito que hicimos, los coditos, el chirmolito de tomate y sus tortillas hechas a mano. Espero, mis amigos, que este video haya sido de su agrado y si fue así, espero que me regalen un like, un comentario ahí en la parte de abajo del video. ¿Qué les pareció este delicioso platillo que les trajimos hoy? Pues bien, mis amigos, llegó la hora de probar este delicioso platillo que hicimos, pechuguitas a la plancha. Vamos a probar a ver qué tal quedaron. Vamos a probar los coditos con mayonesa que hicimos. A estos nada más los cocí en agua y les agregué mayonesa nada más. No les agregué otra cosa porque a mis niños no les gusta con verdura, no, que yo le agrego lo que es chile dulce y también apio picadito, pero como a ellos no les gusta, pues no les agregué. Vamos a probar. Riquísimo. Arrocito. Delicioso. Vamos a probar la pechuga. Miren, deliciosa, mis amigos, acompañado con tortillitas hechas a mano en un platillo chapín. Mis amigos, no puede faltar la tortilla. Miren, a ver a quién se le va a antojar, mis amigos, y se va a animar a preparar estas deliciosas pechuguitas de pollo. Riquísimas. Pues bien, mis amigos, con este video me despido. Espero que haya sido de su agrado.
Si fue así, espero que me regalen un like, un comentario ahí en la parte de abajo del video. ¿Qué les pareció este delicioso platillo que les traje hoy? Bien, mis amigos, si gustan seguirme en mi página de Facebook, me pueden encontrar como Recetas y Pasteles Lili. Ahí en la cajita de información estaré dejando el link de mi página. También tengo otro canal que es nada más de puro blog, mis amigos. Si gustan también apoyarme en ese canal, yo se los voy a agradecer muchísimo. Ahí en la cajita de información va a estar el link de mi canal. Y también acá arriba va a estar apareciendo la foto del logotipo de mi canal, por si gustan acompañarme también ahí, apoyarme. Bien, mis amigos, los que por primera vez me están viendo, ahí abajo dice suscribirse, es totalmente gratis. Pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones. Bien, mis amigos, que el Señor me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.